Desde 1938, los estudiantes de las universidades públicas vienen luchando por la matrícula cero, por la gratuidad en la educación superior. Soy un convencido que hay una rica historia de las luchas estudiantiles en América y en el mundo, que han contribuido a jalonar procesos estudiantiles en defensa de la educación pública en general. En 2011, nuevamente el movimiento universitario ganó las calles para luchar contra una reforma que se pretendía imponer sin tocar en cambio lo más esencial, el presupuesto de las universidades públicas. En 2011, el movimiento estudiantil logró parar una reforma planteada por el presidente Juan Manuel Santos y su ministra de Educación de ese entonces, María Fernanda Campo, para reformar la Ley 30 que reglamentaba la educación superior en Colombia. Los puntos más controvertidos que se introdujeron y que provocaron la movilización de los estudiantes fueron consolidar un modelo de universidades con ánimo de lucro, permitir la entrada de capital externo en las instituciones oficiales y autorizar que el gobierno destinara recursos públicos a las privadas. Entonces, este derecho a la educación superior y de la mano, insisto con el tema de la Ley 100, pues encontramos la Ley 30 de 1992, que es la que tradujo el sistema, el derecho a la educación superior pública como un servicio público y no como un derecho al cual debemos tener acceso todas y todos los colombianos. Y se ha considerado la educación como un gasto, más no como una inversión. Yo creo que todos y todas sabemos lo que significa el hecho de que en una familia uno de sus hijos sea profesional, lo que mejora en términos de calidad de vida y condiciones de vida en una familia, el hecho de poder acceder a educación superior. Ante estas propuestas, los universitarios comenzaron a organizarse dando origen a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, responsable de las grandes marchas que se convocaron para las siguientes semanas. La primera fue la del 7 de abril, que unió a estudiantes, profesores y sindicatos en torno a varias demandas como mejores condiciones salariales para los docentes, pensionados y empleados, mejoras en derechos laborales y sindicales y rechazo a la reforma que se pretendía incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. El gobierno, desoyendo las proclamas de los jóvenes, decidió erradicar el proyecto ante el Congreso de la República, generando malestar entre la comunidad académica. 32 universidades públicas del país iniciaron un paro nacional indefinido. No estamos dispuestos, insisto, a ceder en este sueño. Este sueño se llama educación pública. Este sueño se llama educación popular. Este sueño se llama educación como un derecho. Este sueño se llama educación financiada por el Estado. Finalmente, el 11 de noviembre, el gobierno retiró la propuesta y los estudiantes dieron por finalizada la huelga que los tenía apartados de las aulas de clase. Y así también desapareció la MANE. Esto es lo que ha pasado en muchos países del mundo y particularmente en América Latina. Y seguramente porque no hemos sido lo suficientemente contundentes, no hemos logrado la totalidad de las reivindicaciones que se solicitan en un momento determinado en la lucha de los estudiantes. En 2016 nació la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, ACREES, que reagrupaba un amplio sector democrático y representativo de las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de todo el país.
La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles surge con el objetivo de organizar a los estudiantes que hacen parte de las instancias de dirección de las distintas universidades e instituciones de educación superior públicas y privadas, para no solamente resistir a las pésimas iniciativas del gobierno en materia de educación superior, sino también proponer una agenda que nos permita avanzar en conseguir la educación pues como un derecho fundamental. Este buscaba convertirse en un interlocutor social unificado de los estudiantes a través de movilizaciones masivas, pacíficas, creativas y en general de un accionar amplio enmarcado en la acción democrática. Los principales aportes que desde la CRES se hicieron en el 2018 yo diría que fueron tres. El primero fue contribuir a hacer mucho más riguroso el debate sobre la educación superior. Demostramos, por ejemplo, que Colombia sí tenía con qué financiar el pliego de exigencias que habíamos construido con múltiples sectores. El segundo aporte sería ser muy claros y muy claras en que es con movilización pacífica que se pueden conquistar nuestros derechos en esta etapa de la historia de Colombia. Y el tercer aporte fue permitir tal vez una participación amplia que fuera mucho más allá de los sectores tradicionales del movimiento estudiantil, para mostrar pues, que era una unidad en torno a una idea central, que es que las universidades públicas se dejen de caer, que las universidades privadas pues, no operen con ánimo de lucro y que el crédito no acabe con la vida de la juventud. Pocos años después, a finales de 2017, los alumnos de las universidades públicas decidieron reactivar el movimiento. El primer encuentro distrital ampliado fue el reencuentro de los estudiantes tras el fin de la MANE, y el punto de inicio de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, UNEES. No es un movimiento u organización, sino una plataforma cuyo objetivo era recoger en un escenario a todos los estudiantes del país para articular a las universidades, las instituciones técnicas y tecnológicas y el SENA. Esa postura incluyente y descentralizada es lo que hace que la UNEES cuente con el respaldo del grueso del estudiantado y plantearon iniciar el 2018 con protestas. Dicha movilización social por la educación superior pública de calidad puso de presente la crisis estructural de financiación, en donde el sistema universitario estatal SUE ha hecho un diagnóstico muy claro de dicha crisis. Un déficit financiero con recursos de funcionamiento por encima de 3 billones. Falta de recursos de inversión por encima de 15 billones. Si bien es cierto, se llegó a un acuerdo importante para aliviar un poco esta crisis, el problema estructural aún no se ha resuelto. Si la MANE atacó ante el gobierno el eje de la distribución de la política, el movimiento de 2018 lo hace atacando el eje de la distribución económica, que tenía a un paso de la privatización a la universidad pública y entrando en paro. Otras causas del paro fue el programa Ser Pilo Paga, que recibió recursos de la educación pública para mantener estudiantes subsidiados en las universidades privadas, la política económica del ICETEX y derogación de la ley 1911 de 2018. En 2017 tuvimos la oportunidad de adelantar una intensa lucha contra el programa Ser Pilo Paga que lesionó seriamente las finanzas de las universidades públicas al arrebatarnos los recursos CRE y al privarnos de unos ingresos a los que constitucionalmente teníamos derecho. La lucha en 2018 consiguió por fin que tuviéramos al menos 4 puntos por encima del IPC en el presupuesto anual, a pesar de que eso no contempla en ninguna manera el crecimiento de la universidad y la atención de las realidades que atraviesa. Las marchas respondían a un déficit histórico en la educación pública que se estimaba en 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura, de acuerdo con el Sistema Universitario Estatal SUE. A pesar de que la cobertura para el caso de las universidades públicas aumentó 284% entre 1993 y 2016, pues pasaron de tener 159.218 estudiantes a 611.800, los aportes que le entregaba la nación a las entidades territoriales se continúan calculando sin tener en cuenta este crecimiento. ¿Por qué?
la Ley 30 de 1992, que regula las transferencias de la nación a las universidades, ajustó los recursos con base al índice del precio al consumidor, IPC. Esto quiere decir que no hay un crecimiento del recurso, sino una corrección del dinero año tras año. Se buscó un acuerdo con el gobierno nacional, que en principio no fueron atendidos. Se atendió, hubo las reuniones, hubo la representación frente al gobierno de los estudiantes, de los grupos de profesores que animaron la lucha, y también porque habían reivindicaciones propias de los trabajadores en general de la educación superior y de la educación en general en Colombia. Esto hay que señalarlo, que hubo una unidad bastante positiva. Pero indudablemente los puntos que se llevaron a la mesa son de enorme trascendencia. Luego de discusiones, marchas y solicitudes, el movimiento estudiantil logró firmar un acuerdo donde se le asignaba 5,8 billones de pesos destinados para la educación superior pública e investigación en los siguientes 4 años. Este logro se debe a los defensores de la educación pública colombiana, las universidades, a los estudiantes de las universidades públicas, a los profesores y estamentos de la sociedad civil que creyeron en ellos y los apoyaron. Desde entonces, se ha hablado de la posibilidad de una educación superior gratuita y de calidad. Se ha venido dando paso a un proceso de autofinanciación, descargando la obligación del Estado con ese derecho fundamental de la educación, guardando las debidas proporciones, entre el 40 al 50%, inclusive en algunos casos el 60%, son recursos propios para el funcionamiento de las universidades. Esta situación no es más sostenible. Las universidades no pueden seguir colocando recursos o ocupándose de la responsabilidad del Estado en una sociedad democrática de ofrecer educación de calidad a todos sus ciudadanos. Todos estos empeños han permitido avances en las universidades públicas. No hemos quedado atrás. Hay conquistas importantes y la principal de ellas es el haber conseguido, por ejemplo, que el programa Serpilo Paga no se convirtiera en política de Estado, no continuara lesionando el erario público. Hemos logrado también un incremento presupuestal que nos permite, por lo menos, sobreaguar las crisis que veníamos atravesando. No obstante, el gobierno nacional ha continuado renuente para la financiación de las universidades públicas. Ahora mismo está recortando el presupuesto para educación. A este escenario poco optimista se ha unido ahora la pandemia de la COVID-19, que ha obligado a las universidades a tomar medidas drásticas, como cerrar los campus y adentrarse en una dinámica de clases a distancia. En consecuencia, las universidades públicas dimos un ejemplo inmenso de creatividad y de liderazgo y de comprensión de nuestros estudiantes. Y creamos distintas estrategias con recursos del gobierno central, con recursos de las universidades, recursos propios de nosotros que son importantes para nuestro funcionamiento. Hicimos esfuerzos inmensos, al igual que muchos entes territoriales, departamentos y municipios, y logramos garantizarle la matrícula cero a nuestros estudiantes para que se mantengan en el proceso de formación académica, para que no haya deserción. En ese sentido, la reivindicación de la matrícula cero es también justa e importante, más aún en la crisis que vivimos. Algunas universidades lo han logrado, juntando recursos de la nación que destinó 97.500 millones para todas las IES, 62 instituciones de educación superior, entre universidades e instituciones tecnológicas universitarias. Estos recursos son insuficientes porque no representan en realidad el valor del total de la matrícula, que estaría cercano al billón. En el caso de las universidades públicas estaríamos hablando aproximadamente de 900 mil millones. Aquí solamente hablamos de 97.500. No se llega el aporte a los 100 mil millones y se requieren 900 mil millones. En buena medida, la universidad ha continuado
abierta y debe continuar abierta. Hay que hacer estos esfuerzos, pero desde luego hay que exigir al gobierno nacional que se comprometa más con el presupuesto de las universidades públicas y hay que exigir la matrícula cero a todos los entes gubernamentales, al gobierno nacional, a la gobernación de Cundinamarca, al distrito. Y en esta pandemia se ha logrado que algunos gobiernos departamentales y locales, con un esfuerzo de sus universidades públicas, garanticen la matrícula cero ya, pero debe ser un esfuerzo donde también entre el gobierno nacional a apoyar, porque precisamente lo que no podemos hacer es que esta crisis genere una afectación a la generación que está en este momento en formación y que por incapacidad de pago se queden sin estudiar. Eso retrasaría la recuperación económica. En cambio, creemos que la matrícula cero es una estrategia de la recuperación económica post-COVID-19. La pandemia ha agravado la vulnerabilidad de los estudiantes y las estudiantes de las universidades públicas, básicamente en cuatro puntos. El primero, en términos de los recursos necesarios para pagar la matrícula y los derechos académicos, que por muy bajos que sean, recargan el presupuesto familiar en momentos de crisis. El segundo, también la falta de recursos para tener una vida digna, para tener unas condiciones de bienestar básicas que le permitan a los y las estudiantes realizar su trabajo académico. El tercero, no tener la conectividad necesaria para participar en esta educación a distancia y de emergencia. Y el cuarto, no tener las condiciones físicas y psicológicas para seguir con sus programas académicos. La fragilidad del diseño institucional, más de 20 millones de colombianos no tienen acceso a internet, y eso se profundiza aún más en las regiones de Colombia más apartadas, donde es inexistente la conectividad y el acceso a internet. Uno diría que el internet debe ser un bien público democratizado y masificado al cual tengamos acceso todos los colombianos en las distintas regiones del país, pero esta crisis mostró que no es así. Y frente a esa situación, pues las universidades hemos sentido, digamos, ese impacto adverso, teniendo en cuenta que el 70.9% de los estudiantes que se encuentran matriculados en las 32 universidades públicas son de estrato 1 y 2 en condiciones de vulnerabilidad. Recordemos que los presupuestos de las universidades en el país oscilan entre un 40%, de 40 a 50% de recursos propios y el restante de recursos de la nación. Es decir, las universidades tenemos que hacer grandes esfuerzos de convenios interadministrativos, extensión y también con las matrículas para poder de alguna manera solventar los gastos de funcionamiento de personal y demás gastos que se requieren como servicios en la universidad. Entonces, es necesario atacar ese problema estructural de financiación. Dar más recursos es indispensable para que ese derecho fundamental sea una realidad. La universidad pública debe ser reconocida como una obligación del Estado, precisamente porque si queremos entrar en la economía del conocimiento, si queremos realmente profundizar en la realidad de nuestro país, el conocimiento y la capacidad de investigación y de transformación de la universidad debe ser potenciada. Una obligación del Estado significaría que entonces se universaliza la educación pública y es capaz de generar una oferta que le permite el desarrollo de la juventud y el desarrollo de las capacidades y el conocimiento en el país para encontrar realmente nuestro camino como nación. Lo que estamos hoy defendiendo también es la matrícula cero, la necesidad y la urgencia de una profunda reforma estructural de la educación superior en Colombia, de la educación universitaria, y al defenderlo estamos defendiendo la democracia.
si las universidades se debilitan en su tarea, si hay estudiantes que salen de esta oportunidad que les genera un presente y un futuro para contribuir a vivir en un país distinto, estamos debilitando aún más la democracia. La situación de los estudiantes en la Universidad Pedagógica Nacional es actualmente desesperante. Si bien la universidad ha dispuesto de múltiples ayudas que incluyen el enorme esfuerzo de una matrícula cero para estudiantes de pregrado, subsidios alimentarios, apoyo con tablets, auxilios económicos a estudiantes en movilidad internacional, fraccionamientos y ampliación en las fechas de pago, y, por otro lado, profesores, funcionarios y trabajadores han entregado sumas solidarias para manutención, no es suficiente. El amparo no ha podido cubrirse en la proporción deseable. La suma que el Ministerio de Educación ha anunciado para cubrir matrículas solo alcanza para la cuarta parte de ellas. Se requieren medidas urgentes que garanticen la permanencia de nuestros estudiantes en sus cursos y aseguren la calidad de la formación impartida para el tiempo que viene. Entendiendo esta coyuntura, los estudiantes le hemos exigido al Gobierno Nacional del presidente Iván Duque que garantice la matrícula cero. ¿Qué implica esto? No solo que no nos cobren matrícula a ningún estudiante de pregrado ni posgrado de las instituciones de educación superior públicas del país, sino que el gobierno asuma por nuestras familias esos ingresos y le inyecte ese presupuesto directamente a las instituciones de educación superior públicas. Ante esta exigencia, lo único que ha hecho el gobierno es destinar menos de 100 mil millones de pesos para las 63 instituciones de educación superior públicas, cuando este rubro representa solo el 12% de lo que valen las matrículas en todas las IES públicas del país. Hay que exigirle al gobierno nacional, principalmente porque es el que tiene el poder económico y las fuentes para garantizar que de manera permanente, la educación superior, ¿sí?, en materia de matrículas, no se vuelva a hacer como un costo para los estudiantes, sino que la gratuidad se vuelva permanente, al menos en ese tema de la matrícula cero, como se ha venido denominando. Lo cierto es que esto apenas es un primer avance, es un primer paso hacia una consigna de del movimiento estudiantil, de las universidades públicas, que tiene que ser la gratuidad en la educación pública superior. Ahora, esta política no puede ser sostenible, la de matrícula cero, si no se resuelve en los problemas de financiación histórica de las universidades públicas. Y nosotros hemos insistido en que, esta situación, esta solución a los problemas estructurales de financiación pasan por una decisión del orden nacional, por una reforma a la Ley 30 y por una política de educación pública superior que reconozca esta como un derecho fundamental. Se necesita una adición presupuestal para las instituciones públicas de educación superior que simultáneamente permita tener una matrícula cero. Además de esto, crear las condiciones básicas de bienestar que necesitan las y los estudiantes y finalmente garantizar a toda la comunidad académica la infraestructura y el ambiente físico y psicológico para que se puedan desarrollar los estudios, realizar las investigaciones y la interacción con la sociedad de una manera satisfactoria y conservando la calidad o mejorando la calidad que tiene la educación superior pública en el país. Por esa razón, actualmente estamos trabajando en un proyecto de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que pone de presente el diagnóstico de la crisis de financiación y le propone al Congreso de la República que apruebe esta modificación de estos artículos, en donde los recursos que se le transferirían de la nación a las universidades deben corresponder a los que ellas requieren para su funcionamiento. Solo así
será posible continuar fortaleciendo las universidades públicas en el país. Solo así podremos pensar en que más jóvenes accedan a la educación. Solo así podremos aportar o continuar aportándole a la formación de profesionales idóneos, a la generación de conocimiento, a las transformaciones que requieren. Debemos pasar de un discurso abstracto de la educación como aquel proceso para transformar la sociedad, para mejorarla, incluso la economía, para mejorar el país, a un discurso real, concreto, a una financiación concreta por parte del Estado de todas nuestras universidades públicas.